Creo que hay que rever el tema de puntos, porque recién hablábamos con Leo y suma 5 puntos nomás. Le digo, para 5 puntos me hubiese llevado un poquito más despacio, transpirábamos menos. Yo siempre soy optimista, decía que íbamos a, pensaba en mi interior que íbamos a andar muy bien, pero creo que superé mis propias expectativas. Así que, bueno, felicitarlo a Javier, a todo su equipo, a toda la gente de Citroën por apoyar este proyecto. Había muchas dudas después del ensayo del martes. Pusimos gomas nuevas y el auto no respondía como debería. No habíamos probado hacer una clasificación como el estilo, como se hace en carrera, que son 3 cortes. Y hay veces que el auto queda muy bien para una vuelta, pero se cae mucho en la segunda o en la tercera. Lo pasó bien ese examen hoy. Y después tampoco habíamos hecho un sprint de muchas vueltas. Lo habíamos hecho la semana anterior, pero con otra goma. Totalmente diferente, y en carrera también funcionó muy bien, así que por ahora viene sorprendiendo.